Coma en Jobs. La hora. Lo que más me gusta a mí, la hora del almuerzo, lo único que vamos a ver es lo que estamos haciendo aquí. ¿Cómo se llama eso? Olla carne. Olla carne. ¿Cuánto le falta? Porque ya tengo la... Ah, no, el que le falta como que rusola, unos 40 minutos. Ay, qué rico se ve esto. Para ver. En cocina de leña. ¿Verdad? ¿Qué suena que es el tren? La carne. Y no, es que en el campo. Estamos con una ollita de carne bien deliciosa en el rancho de Juan Pablo II. ¿Así se llama? Sí, el rancho de Juan Pablo II. Aquí le ofrecemos elote, del mejor elote amarillo, calidad. Esto se llama malanguita de la pequeña, que es como un poquito, tiene más sabor. También le ofrecemos chayote sazón, que lo cultivamos aquí. Aquí lo sembramos. Tiene ñampí, este es el ñampí, vamos a lavarlo. Y es muy rico también. ¿Y eso es? Todo con muy buenos nutrientes. Y esa olleta es para tres personas, ¿verdad? Esta olleta de carne alcanza como para unas 20 personas. Como 5, lo entonces. Que pasa es que, a ver, esto es camote. Platanito verde. Tiene de todo. Demasiado delicioso, ¿verdad? Demasiada proteína. Y echamos tomillo, culantro, apio, chile dulce. Todo se cultiva aquí en la frutita. ¿Y cuánto dura en cocimiento esa olleta? Ahorita unos 30 minutos. Sí, mi amor, ya lo veo, ya lo veo. Cocinita de leña, se le da otro sabor que le den. El pan es más sabroso, más rico, la leña le da un sabor. Esa dieta ahí que tenemos aquí, la carne. Aquí está la carne, ¿sí? Dicen que es un venado entero, lo que echaron allá y no. Huesito sorujo, ¿verdad, Chini? Y carne cecina, que es la mejor. Ahorita este caldito lo vamos a mezclar aquí. Y para que se ponga más sabrosa la verdura. Aquí tenemos un saltecito para hacer una tortilla. Ya casi la fabricamos. Pero yo ya para tener un platito de estos listos. Esta sopa continuará. Aquí ahorita. Ahí estamos viendo bastaditos, racimitos de banano criollo. A ese le falta todavía. Hay abundancia aquí, ya estoy viendo. Para comer bananito criollo. Por aquí tenemos arracachi. Okay. Arracachi. Esos picadillos ricos. Con chorizo, con carnita molida. Por ahí tenemos cañita para un vasito de juguito. Bien rico. Caña de azúcar. Cuando está haciendo esa calor, tomarse un vaso de fresco. Y pero aquí pega de todo. Aquí pega de todo. Ahí tenemos la mata de sábila, el macho. La hembra es más chiquitica. El macho es más grande. Se le saca más provecho. Sí, aquí se hace una sopa. Ahí tenemos una matica de chiverri. Excelente. Mata de chiver. Aquí se hace una sopa, usted. ¿Qué son esas maticas que están ahí? Malanga. Malanga. ¿Sí? Maticas de malanga. Pero usted agarra de todo. ¿De qué hace una sopa en 2 segundos? Aquí hay de todo. Nada más usted. No, de hecho, si quiere una sopita, nada más se mata un pollito de engorde que tenemos ahí y ya saca la sopita.
Y este... Tenemos guineos, tenemos yuca, tenemos malanga. ¿Y ese frijol qué es? ¿Ese aracache. ¿Ese tipo de frijol qué es? Este es frijol... aquí en Costa Rica le llaman poroto. Uh-huh. Poroto, pero él es colombiano y se llama cargamanto. ¿Cargamanto? Los colombianos este frijol lo gastan como gastamos nosotros los ticos. Todo lo que es frijol carnita, frijol pequeñito. Sí. Ellos lo comen todos los días allá. ¿Está llamando? Otra área, es que aquí está la finca de Juan Pablo II, pues por todos lados usted consigue cosas buenas. ¿Qué tenemos aquí, caballero? Aquí hay zucchinis. Zucchincito, vamos a cortar este para que se lo lleve usted. Ah, muchas gracias. Bueno, lo vamos a arrancar porque no trae el cuchillo. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Pura calidad. Qué bonito. ¿Y todo este producto dónde lo comercializa usted? Esto va para la feria de Pavas. Ahí tenemos ya 35 años de estar ahí. Wow. Sí. Sí, entonces hay que decir a todos los compañeros de Pavas que le echen un ojito donde proviene el producto que se llevan a la mesa. Exactamente. Sí, vamos a arrancarle otro por aquí. Porque uno apenas para usted, yo creo. Ya me dio cara de comelón. Sí. Un pedazo de tierra como este en zucchinis, ¿cuánto cosecha, digamos? ¿Cuántos días? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué cantidad? ¿Cuántas unidades? Esta área... Aquí lo que hay son 500 matitas, uh-huh. 500, y por semana puede andar echando entre 400 y 500 zucchinis. Wow. Por semana. Wow, sí. O sea, son muchas familias que se benefician con el producto que usted lleva al mercado siempre, uh-huh. A las ferias. Qué bueno. Sí, claro. ¿Qué más tenemos por este lado? Tomillo. Veo tomillo, cualquier cantidad. Sí. Igual, todo esto va para las ferias. Eso va para las ferias, sí. Eso se alistan rollitos. Uh-huh. Rollitos y se vende también en la feria de Pavas y también se les vende a otros compañeros que también van para otras ferias. Ya. Desamparados. Uh-huh. Y vas. Qué bueno, ¿eh? Y sí. También va para los supermercados. También se les vende a gente que entrega en supermercados. Wow, sí. Porque solo para la feria es demasiado para uno. Es demasiado producto, claro. Uh-huh. Sí, no, qué bueno, ¿eh? Y aquí veo un corte. Este va terminando, es que ya cortaron, aquí ya amarraron. Aquí se viene cortando. Eso es un tomillo ya muy viejo, tiene 3 años de estar cosechando. Esto se corta y vuelve de nuevo a retoñar. Para regenerar. Pero ahorita, como estamos en época de invierno, ya este tomillo tiene 3 años, entonces lo queremos renovar. Ya. Entonces se corta naera, uh-huh. Todo eso mañana se arranca de la raíz, se cura el terreno bien curado, se vuelve a arreglar y se vuelve a sembrar así como viene ahí, lo que son ya los hilitos. ¿Y este es corte nuevo? Es un corte nuevo, igual que aquel de al lado arriba. Ese es nuevo. Son cortes nuevos. O sea, aquí va a tener tomillo para el mercado nacional por años. Sí, si uno lo cuida bien cuidadito, le dura hasta 5 años. Wow. Pero hay que estar continuo, todas las semanas cuidándolo. Sí, mantenerlo limpio, que no se enyerbe mucho. Sí, sí, estarle echando los productos que él lleva. Sí. Para que no vaya a podrirse. Ya. Muy bonito esto. Demasiado, demasiado cuido. Y muy importante todo lo que está haciendo para llevar la comida a las mesas, ¿verdad? Así es. O sea, sin los campesinos, sin la gente que labra la tierra y no somos nada, ¿verdad? No hay comida. No hay comida. Sí.
Podrá sí. sobrar el billete, pero si no hay agricultores, no hay comida. Sí, sí, sí. Los agricultores es una parte esencial del... Esencial completamente, sí. ¿verdad? Sí, porque claro. no me puedo comer un billete de 1,000, ¿verdad? No, pero sí se puede comer un gallotico de estos. Claro que sí. Sí, no, excelente. Bueno, aquí ya nos despedimos de la finca de don Freddy Montoya Solano. Finca Juan Pablo II. Sí, qué bueno. Siempre llevando productos frescos a su mesa. En la Feria Pavas, ¿verdad? Uh-huh. Ok, suerte, muchas gracias.